nosotros trabajamos por qué, porque necesitamos, tenemos nada, familia, nada, por eso. Ahora no viene ni una orden, nosotros tenemos papeles, pero viene, no, salgan, de eso él no es así, alcalde, a él como alcalde. Estos comerciantes ambulantes del sector Corazón de Jesús del distrito de Laredo piden quedarse en este lugar hasta finales de año y que la municipalidad los reubique en un terreno que tienen en otro sector. Además, cuestionaron la actitud de Edil en desalojarlos en horas de la noche. Mira, en realidad nosotros hemos estado pidiendo a la municipalidad de que haya un concilio donde nosotros, o él, o el señor alcalde, venga y nos diga, ¿sabe qué, señoras? Por el momento van a vender en este lado. Reubicación, porque él sabe muy bien que tenemos un terreno hace años. Él sabe que tenemos un terreno, no sé qué pasará, que no quiere comunicarnos acerca del terreno. Y por otro lado, que queremos hablar con él para ver una solución, porque no nos entienden, se esconde, como dicen, no nos da la cara. Estamos durmiendo acá, porque no nos desalojen, pues. No nos desalojen, y estamos acá durmiendo y dormimos acá. Y... Ellos están instalados desde hace 37 años en esta losa deportiva y donde la municipalidad iniciará en los próximos días trabajos de recuperación del área pública. Nosotros hemos tratado de conversar, coordinar, hemos tenido una reunión, un acta, no una vez, dos o tres veces, hasta allá mismo, pero o sea, el tema es que ellos no quieren que se haga la obra. El pedido es del sector, todo el sector, de que ese espacio se recupere porque no es un mercado. Acá a la vuelta de una losa, a partir de las 12 de la mañana, eso no puede ser acá también. Mírame, ¿quién a esa le ha terminado? A ver, atrás tampoco, no lo han terminado. Han hecho él, ha venido Los vendedores ambulantes están pernoctando en el lugar, pues se oponen a su retiro. En tanto, la municipalidad de Laredo se mantiene firme en su decisión de retirarlos.